días a todos, estimado coordinador cultural Pablo Ruz, coronel director de la Academia General del Aire Juan Pablo Sánchez de Lara, representantes de la Junta Mayor, Jesús Valera, hermano mayor de Gran Poder y Estrella, queridos padrinos también de la Virgen de la Estrella, Andrés Navarro y Asunción García, cofrades, familiares, amigos todos. Parece que fue ayer cuando nos dábamos cita en el Centro de Congresos para la inauguración de este aniversario de nuestra cofradía. Y hoy celebramos este concierto solidario con el que Gran Poder y Estrella culminan los actos de celebración por sus 25 años fundacionales. Son muchos los momentos que hemos vivido durante los últimos meses, como ese magnífico pregón mariano que nos ofreció Paco García Linares. Unas hermosas palabras, ¿os acordáis?, que aún hoy recordamos y que nos han servido para afrontar con más devoción todos los actos que hemos vivido. Actos como la jura de bandera civil, el centenario de la Virgen o esa gran salida extraordinaria que celebramos hace apenas unos meses desde la Basílica de Santa María. Todos esos momentos que vamos a ir recordando poco a poco mientras suenan los compases de las piezas que esta mañana nos ha preparado la Unión de Música de la Academia General del Aire en este concierto solidario cuyos beneficios irán destinados a Cáritas. Pero que nadie se lleve a engaño, ¿eh? Este concierto no es el final de nada. De hecho, la Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella ya está trabajando, no solamente en el desfile procesional del próximo Lunes Santo, sino también en las próximas acciones para llevar el espíritu de esta cofradía a las calles de Elche. Y lo de las calles lo digo con doble sentido, porque, como ya se ha anunciado, desde esta hermandad se ha puesto en marcha una recogida de firmas para pedir oficialmente al Ayuntamiento que se dedique una calle en nuestra ciudad al que fuera precursor de esta cofradía, párroco durante 2 décadas del Corazón de Jesús y hasta en 3 ocasiones mestre de Capella del Misteri, el párroco, el sacerdote Don Ginés Román, desde luego. Merecidos aplausos para Don Ginés. Centrémonos en lo que nos ha reunido aquí esta mañana, en este 30 de noviembre, por cierto que hoy se celebra el aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y es este concierto que vamos a disfrutar, un concierto solidario de la Unidad de Música de la Academia General del Aire. Puede que a algunos les sorprenda que se haya elegido a esta agrupación de militares para actuar en un acto de una cofradía, pero es que la Academia del Aire de San Javier tiene una vinculación especial desde hace 25 años con la Hermandad de la Estrella. Y es que es cofrade mayor honorífico desde noviembre de 1989, hace 25 años ahora. Desde entonces, cada Lunes Santo a la Virgen de la Estrella no le ha faltado un piquete de cadetes que la escoltan por las calles de Elche. Además, son muchos los títulos que esta Academia General ha impuesto a Nuestra Señora. En 1992, el coronel director de la Academia, don Fernando Mosquera, le concedió el Rokiski, ese emblema del Ejército del Aire Español que llevan en la solapa. 2 años después, el mismo coronel, en su ascenso al generalato, le impuso la faja de general de división a la Virgen de la Estrella. En el año 2005 se le otorgó el bastón de mando de la Academia General del Aire de San Javier, siendo el coronel director de la Academia Eduardo Garbalena, y hace apenas 2 años el distintivo de profesora permanente, siendo el encargado de condecorar el coronel director don Juan Antonio Ortega. Méritos, los que acabamos de escuchar, más que suficientes, y acreditan que en esta mañana esté aquí con nosotros presente esta unidad de música, a la cual le agradecemos su participación en este concierto solidario. Los orígenes, muy breves para que lo conozcan, de esta unidad de música se remontan entre los años 1940 y 1943,
cuando fue creada para el apoyo musical, guión militar, al escuadrón de alumnos y tropas en actos como desfiles, rendición de honores y hasta juras de bandera como la que vivimos aquí hace apenas unos meses. Con más de 1000 conciertos en diferentes escenarios nacionales e internacionales y un amplio repertorio, la Unidad de Música de la Academia General del Aire ha cautivado al público y ha recibido varios reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente esta unidad de la Academia General del Aire está compuesta por 29 hombres y mujeres de tropa, que son profesionales, 27 suboficiales en las graduaciones de sargento primero, brigada, subteniente, y también está el suboficial mayor don José Miguel Santa Cruz. Y está dirigida por el teniente músico don José Manuel Castelló Sánchez, quien tras graduarse en estudios superiores de composición en Las Palmas de Gran Canaria, estuvo destinado a la unidad de música de la bandera del cuartel general Rey Alfonso XIII de la Legión, donde estuvo hasta abril del año pasado, que fue destinado a Murcia. Ha compuesto diversas obras para orquesta sinfónica, banda, grupos de cámaras, coros y solistas. Y ha dirigido varias bandas, destacando en Granada y Almería. Y premiado el pasado año con el Premio Internacional de Composición Coral Elche Borromeo. Y esta mañana están aquí con todos nosotros para celebrar estos 25 años de la Hermandad de María Santísima de la Estrella. En esta primera parte que vamos a escuchar, tendremos cuatro piezas que nos van a hacer disfrutar. Es el caso de la Fanfarria para Hombre Común, de Aaron Copland, que interpretarán la sección de viento metal percusión de la unidad. Seguidamente veremos en este escenario cómo se incorpora toda la unidad de música y juntos interpretarán la obertura Perses, con la que descubrimos todas las tonalidades musicales que ofrece esta unidad. En tercer lugar, escucharemos danzas folclóricas compuestas por Dmitri Shostakovich y arreglos de Robert Reynolds. Para finalizar esta primera parte, antes del descanso, con Danzón número 2 de Arturo Márquez con arreglos de Gonzalo Bernal. Al finalizar esta cuarta pieza, un aviso, haremos un pequeño descanso de 15 minutos. Así que solo me queda desearles que disfruten mucho de este concierto solidario de la Unidad de Música de la Academia General del Aire en este 25 aniversario de la Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
concierto el que estamos disfrutando en esta mañana, gracias a la unidad de música de la Academia General del Aire. Un concierto que no nos olvidemos, es solidario, tiene un carácter solidario gracias a la colaboración de todos ustedes. Y es que muchas familias ilicitanas podrán pasar unas mejores fiestas navideñas gracias a su colaboración. Ya saben que los 3 euros que cada uno de nosotros ha colaborado con la entrada van destinados íntegramente a Cáritas. Así que, en nombre de toda la hermandad de Nazarenos, de Jesús de Gran Poder y María Santísima de la Estrella, gracias de verdad. Dispongámonos ahora a disfrutar de una segunda parte llena de contrastes, lo entenderán. Y es que vamos a tener marchas militares y también procesionales, y hasta alguna que otra sorpresa ilicitana. En primer lugar, escucharemos Batalla Imperial, del compositor Juan Bautista Cabanilles, y estén muy atentos porque les apasionará. A continuación, interpretarán La Fantasía Militar, El Sitio de Zaragoza, de Cristóbal Oudrit. Desde ese momento daremos paso a las marchas procesionales. Seguro que les sonará Sublime Estrella, Estrella Sublime, que es una marcha procesional que acompaña cada lunes santo a nuestra imagen por las calles de Elche. Y a continuación, Pasión por la Estrella, de Clemente y Castejón. También les sonará esa marcha procesional. Y el concierto lo cerraremos en el programa de una forma muy ilicitana, como les contaba, con el paso doble, el abanico del maestro Cabanilles. Así que disfruten de esta segunda parte del concierto de la Unidad de Música de la Academia General del Aire por el 25 aniversario de la Virgen de la Estrella. Gracias. Thank you.
que estuve aquí con la Unidad de Música de la Honorosa Legión Española. Y para mí es un honor, como me vuelvo a reiterar, estar de nuevo aquí entre ustedes, con diferente cofradía, pero yo veo que con un mismo sentimiento, un sentimiento solidario. Y la siguiente marcha que vamos a interpretar está dedicada a María Santísima de la Estrella, Hermandad María Santísima de la Estrella y nuestro Padre Jesús de las Penas de Almería. Esta marcha está compuesta por dos grandes suboficiales de nuestro ejército español y también han sido compañeros míos. Uno de ellos sigue siendo compañero nuestro, está en la Academia General del Aire. Agustín Clemente Garrión, por favor. Y después también la ha realizado un suboficial, el sargento primero, que estuvo destinado también en la Unidad de Música de la Legión. Y es, casualmente, es de nuestro pueblo, es de Elche. Él es el sargento primero Juan Antonio Castejón Guilabert, que está por aquí entre nosotros. Por favor. Aprovechando estar por aquí, en Elche, pues no quería dejar de poder interpretar esta marcha, que me une una gran amistad con él. De hecho, ahora no está destinado en el ejército y me une una gran, como lo he dicho, un gran sentimiento. Bueno, pasión por la estrella, muchísimas gracias. Thank you.
Francisco Alonso, Las Corsarias. Muchas gracias. Aprovechando que estamos en Elche, qué mejor marco comparable el Gran Teatro para entonar Aromas ilicitanos. Thank you.
escucha España, patria mía. El canto hermoso y sin igual de este pueblo, y al cielo mira con alegría la gracia eterna. Que vino por el mar, bajo el frondoso el milenario palmera, y el hijo reina y señora, nuestra palmera imperial, por los ecos del misterio. Llevamos en nuestro pecho para la vida en un altar. Pablo Frondoso Rama, el milenario palmero, y reina y señora, nuestra palmera imperial. Secos del misterio y la araña de la mar, llévanos en nuestro pecho para porque obviamente tenemos que agradecer la presencia de todos ustedes, también de los miembros de la corporación que están aquí presentes, don Pablo Ruz, Martínez Pujal, gracias por venir, también a los miembros de la Junta Mayor en Representación y a todos los hermanos cofrades que han hecho posible este 25 aniversario. Y qué mejor para dar las gracias, muy brevemente, de nuestro hermano mayor, don Jesús Valera, al cual llamo al escenario. Un aplauso para él. En primer lugar, por la asistencia al acto. Esta mañana me siento realmente muy orgulloso de pertenecer a esta hermandad, no solamente por esto, por muchas más cosas y por el carácter solidario de este acto, que la verdad es que hay que también pensar en todas esas personas y la gente que como
manta, un abrazo, le hace también mucho. Quisiera dar las gracias pues, a la opinión de la Academia General del Aire, porque la verdad es que hoy nos han demostrado su profesionalidad, de estar contentos y orgullosos por lo que representan de España. Y la verdad es que muchas gracias al coronel por habernos ofrecido y por haber podido disfrutar de esta mañana. Y la gente, la verdad, que se lo ha perdido, yo creo que cuando se lo contéis, se quedarán con las ganas de poder haber venido. Unos porque no han podido y otros porque por la situación, os vuelvo a repetir, aunque nos veamos bien, a veces no damos la cara sobre cómo estamos o cómo somos. Quisiera que en este momento pues, pedir ¿sabes? Que nos acompañe en el escenario don Juan Pablo Sánchez de Lara, con el director de la Academia General de Leyes. Magnífica que hemos tenido, tanto yo como con el director de la Academia como la unidad de música de la Academia General de Ley. La verdad es que llevamos, como se decía al principio, 25 años caminando juntos y esa es nuestra pretensión. Obviamente la Academia General de Ley, de fuerte implantación local en la provincia de Murcia y en esta zona de la provincia de Alicante, queremos ser un referente para el pueblo con el cual trabajamos directamente, como sea el caso de Elche. Llevamos muchos años trabajando juntos, muchos años volando encima de Elche, muchos años viendo Elche desde arriba y desde el suelo, y queremos seguir manteniendo esta amistad, esta fraternidad con Elche y, por supuesto, con la hermandad con la cual nos ata ya más directamente una serie de eventos que ustedes saben. Nosotros intentamos dar lo mejor nuestro y, en este caso, la nueva música, de darle la enhorabuena, porque la verdad es que de todos los conciertos que he escuchado de la música, este ha sido para mí el más completo. Y ahora se merecen un fuerte aplauso. Dejarles tocar la última pieza, que seguro que les también les emocionará, y por mi parte, pues la Academia General de Leyes, somos vecinos y está a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Buenos días. Yo me colo aquí un poco, porque claro, quiero ver una cosa con un gran amigo nuestro. Un gran amigo nuestro, que colaborador nuestro, que se merece pues todos los detalles, todas las cosas. Yo ruego al presidente de la hermandad, Jesús Bavera, que entregue el obsequio que tenemos para Salvador Campillo. Gracias.
en esta mañana. La verdad es que ha sido magnífico poder compartir no solamente este momento de música que ha sido fantástico, sino también, sin duda, ese carácter solidario, porque como bien ha dicho Jesús, no nos olvidemos que gracias a nuestra presencia en esta mañana muchas familias van a poder pasarlo un poquito mejor durante estas Navidades. Cerramos aquí este acto, este concierto que ha puesto pues, ese broche de oro a todos los eventos que se han programado para este 25 aniversario de la Cofradía de la Estrella, ahora convertida en Hermandad de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella. Y lo vamos a hacer poniéndonos de pie para escuchar la última marcha, que es la que nos tiene preparada esta unidad de la Academia, de la Unidad de Música de la Academia General del Aire, que es el himno nacional. Con él nos despedimos. Gracias por haber participado, gracias por venir y sin duda por estos magníficos 25 años que ojalá se repitan.